Okay, well, we have in this night a few words about a book of teacher, a great master, Samael Aumbeur. The title of this book is Yes, There is a Hell, a Devil and Karma. And in the introduction, we have the next sentences, Anubis. El corazón de Anubis se alegra del trabajo de sus manos y el corazón del Señor del recinto divino. Se conmueve cuando contempla a este buen Dios, maestro de aquellos que han sido, rector de los que serán. Ahora el poder del embalsamador se aclara y aquellos en la cámara se regocijan cuando los dioses antiguos visten sus pieles de pantera. Que los sagrados emblemas sean colocados en la sala funeraria, dice Anubis, mientras viene como mayordomo. Él dice, examinad al difunto con rostros vigilantes, purificadlo de los confederados del malefactor Set. Entonces, Anubis, señor del recinto sagrado, del recinto divino, se regocija. A él se glorifica en la sala funeraria, mientras permanece al lado de Isis, señora de las montañas. Y Anubis dice a Osiris, levántate y vive, contempla tu nueva apariencia. Bueno, en estos versos de Anubis, nosotros podemos observar algo muy interesante. Isis es llamada como la señora de las montañas, señora porque tiene a su esposo. No se puede concebir el principio femenino sin el masculino. De las montañas porque tiene la mujer tantas curvas, ¿verdad? Y Anubis dice a Osiris, levántate y vive, contempla tu nueva apariencia. En el proceso de resurrección, el mutante resurrecto tiene una nueva apariencia. Recordamos cuando a Jesús le encontraban, cuando le encontraron sus discípulos, asombrados, preguntaban si eres tu maestro, no podían reconocerlo. ¿Por qué no lo podían reconocer? Es evidente que se adquiere el don de plástica, el cuerpo puede cambiar. Y es interesante hacer notar que en el tarot, en épocas de mayor dominio de la Iglesia Católica, el arcano de Anubis lo ocupa el Papa, y eso es muy interesante.